Desde principios del siglo XVII, el sentido narrativo de los retablos renacentistas comenzó a perder importancia. Buena muestra de ello es el que realizara Martínez Montañés para el monasterio de San Isidoro del Campo. Esta obra aún mantenía la división en escenas que se habían ido reduciendo en número, al tiempo que aumentaban de tamaño para facilitar su comprensión. Las columnas corintias separaban los relieves que muestran momentos de la vida de Cristo donde se da testimonio de su divinidad. Sin embargo, el protagonismo del conjunto recae en las esculturas de la calle central, ya casi independientes de su soporte. El grupo de la Asunción de la Virgen y los santos titulares del monasterio. El Concilio de Trento finalizó en 1563 y allí se establecieron una serie de normas, de prescripciones sobre el uso de la imagen religiosa. Se procuran que las imágenes en el templo no sean tan abundantes como en los momentos, por ejemplo, del Renacimiento, del último gótico, pero que sean imágenes más efectistas. Por eso el retablo no solo va a concentrar su iconografía en las principales imágenes devocionales, el patrón del templo, determinadas imágenes de la Virgen o del propio Cristo, sino que también estas imágenes se van a ir a ver acompañadas de un creciente ornato en lo que es la decoración del retablo y una creciente complejidad en lo que es la organización estructural del propio retablo.